Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al programa 34 de Enlaces Sonoros, un programa donde se reproducen videos de personas socias de la Unión Entrerriana de Músicos Independientes. Bienvenidos una vez más a Enlaces Sonoros. El objetivo de este programa es difundir, fomentar, desarrollar y expandir el trabajo de las personas músicas de Entre Ríos. Así que todos les músiques de nuestra hermosa provincia los invitamos a asociarse a UEMI y a enviar su material audiovisual. ¿Con qué vamos a empezar, Ceci? En cada programa Enlaces Sonoros invitamos a una persona música para que venga al programa y nos cuente sobre su trayectoria musical, sobre su proyecto. Nuestros invitados del programa de hoy son Lisa Alfondo, de la ciudad de Concepción del Uruguay. Vamos con su primer canción en vivo, Tempestad. En esas cosas que sé que me hacen mal, no camino bajo la lluvia si no me quiero mojar. Si esta noche estoy solo, vuelvo al mismo bar. No puedo, no quiero llegar y verte de nuevo. Y desde adentro veo a avecina la inminente tempestad. Los árboles se agitan, desde lejos llegará. Y es que ya se aproxima. Mal, no me importa lo que pienses vos si ya no estás. Si esta noche estoy solo, vuelvo al mismo bar. No puedo, no quiero llegar y verte de nuevo. Y desde adentro veo a través de un ventanal Así pasó Tempestad de Lisa Alfondo, que enseguida vamos a estar charlando con los chicos. Lo que viene ahora, nos internamos en un barcito de esquina de cualquier barrio de aquí de Entre Ríos a tomar un aperitivo Marcela. Esta es la canción dedicada de Atahualpa Puchulu Trío, Chamarra Amarga. Thank you.
supieras cuánto dolor. Se me hizo fruta marchita este corazón. Hace mucho que no tengo el perfume de esa flor morocha que tantas veces me cobijó. La noche se hizo con ella y su oscuridad. Era su beso un veneno, pura maldad. Yo me dormí abrazando su cuello y su libertad, y amanecía desnudo y en soledad. Llora la noche y la sed me anda faltando en la piel. Ese veneno sabor a mujer. Vuelve morocha a nacer, vuélvete a crecer en flor y emborrachame de amargo el dolor. Que tenés la oportunidad, decile que está mi boca esperándola. Su eclipse de amarga luna dejó huérfano este bar, que mi corazón vacío de tanto llorar. Bailaba en los mostradores su seducción, era mirarla y perderse en su maldición. Pasaba con aromas de tierra, sombra, el sabor, y cuentan que a más de uno enloqueció. Llora la noche y la sed me anda faltando en la piel. Ese veneno sabor a mujer. Vuelve morocha a nacer, vuélvete a crecer en flor y emborrachame de amargo el dolor. Llora la noche y la piel me anda faltando en la sed. Ese veneno sabor a mujer. Vuelve Marcela a nacer, vuélvete a crecer en flor y emborrachame de amargo la voz. Nos vamos a Gualeguay con el videoclip de esta artista que pertenece al grupo de mujeres trovadoras de Argentina, Laura Barcer, con la canción Puedo Ser. Cesar.
Bueno, ahí pasó la gualeya Laura Balser con la canción Puedo Ser, lo que viene ahora. Lo digo acá, arroba la Bristol, ok, búscalo en las redes sociales. Esto es la Bristol, el tesoro. Thank you.
¿Querés registrar tus canciones en Sadaic? ¿Necesitas quien transcriba tus temas a partituras? Melodía, cifrado de acordes, tablatura, formato digital. Por consultas, comunícate con Stefano Maddalena, 3442-554393. Concepción del Uruguay posee uno de los colegios más prestigiosos del país, donde estudiaron 5 presidentes latinoamericanos. Tiene una oferta educativa con 4 universidades, de las cuales 3 son de gestión pública. Estudiantes de toda la provincia se congregan durante el año lectivo para formarse. Concepción del Uruguay es polo educativo. Presentamos a ellos al inicio del programa. Ahora vamos con la entrevista a Liz al fondo. En esta oportunidad están Fede y Marce. Chicos, primera pregunta obligada para mí. ¿Qué significa Liz al fondo? Bien, Liz al fondo viene de cuando empezamos a ensayar, en realidad, o mucho antes de que la banda se forme. Es una historia muy simple y en realidad Lisa era una perra que vivía en la casa de mis viejos. Y bueno, nada, salió así el nombre de echar a la perra para el fondo para que no se escape. Y de ahí salió el nombre. Después fue una banda de rock. Pero el nombre era un grito en el barrio, digamos, básicamente. Bien, muy interesante. Nada que ver lo que yo me suponía. Imagino que toda la gente que está del otro lado también tenían sus suposiciones de por qué se llamaba así la banda. Buenísimo, ahora voy a tener el porqué bien claro. Che, pero ¿cuántos años hace de esta historia? ¿Cuánto hace que está Lisa al fondo? Y este año estamos cumpliendo 10 años de banda. Empezamos en febrero del 2011, sería. En febrero del 2011 que empezamos a ensayar y por ahí en agosto hicimos la primera fecha. Y bueno, y a partir de ahí medio que no paramos nunca. O sea, febrero del 2011, Liz, anda al fondo que vamos a ensayar. Claro, ir con todos los equipos y que la perra no se te escape. Imagínate el grito que era, ¿no? Y en estos 10 años de banda, ¿qué escenarios han estado pisando? ¿Por dónde han estado tocando? Y hemos tocado, bueno, mucho acá en la ciudad, obviamente, en todos los bares y reductos que conocemos. También, obviamente, acá en la ciudad hemos tocado, hemos hecho fechas por ahí solos o fechas en distintos ciclos de arte. También tuvimos la oportunidad en 3 ocasiones de tocar en la Fiesta Nacional de la Playa. Sí, performan que han sonado mucho en nuestro programa con la canción, ayúdame. Solo observo, sí, sonó mucho en Enlaces Sonoros y ahora estamos con la nueva, que ya vamos a hablar más adelante. Sí, tocamos en tres veces, tocamos la primera maratón de bandas que se hizo en Pelay, que cerró Cielo Raso, después tocamos en una, ¿cómo se llamaba? El prefestival, algo así, que arrancaba en el multieventos, un día antes del inicio oficial. Y en la última que tocamos, nos tocó participar de un jueves que tocaba La Berizo y, o sea, bandas más de renombre por ahí que estuvo muy bueno y la experiencia es y genial. Brillaron como siempre. Yo sí, lo fui a ver en varias oportunidades, disfruto mucho la Fiesta de la Playa y las bandas de Conce y las bandas asociadas a Wemi como ustedes también. Y siempre tengo la duda, ¿cómo componen Liz al fondo? ¿Cómo componen sus canciones? Generalmente se da entre Fede, el otro Fede y yo. Por ahí vamos mezclando partes, o sea, él tiene una idea y me la manda a mí y yo le puedo poner una letra o buscarle otra vuelta, o al revés, yo le mando a él algo, él me devuelve. Todo eso gracias a las tecnologías, ¿no? Hay conexión. Gracias a las tecnologías que podés grabar un demo en tu casa, más o menos una maqueta, y,
y el otro te puede devolver algo con eso. Y si no, también hay por ahí canciones que prepara él solo y ya quedan más o menos así, o que preparo yo. Siempre también después, una vez vas a la sala y entre la banda se por ahí cambian un montón de cosas. Vos llevas un esqueleto con una idea, pero entre la banda se termina de... Bien, voy a hacer todo. Una pregunta a Marce antes que termine sí. Esta parte de la entrevista, sí puede hablar. Sí, sí, sí. Marce, ¿cómo fue unirte a la banda y tener que empezar a acompañar canciones que tal vez ya estaban hechas? ¿Cómo fue unirme a la banda? Estuvo bueno. No fue difícil porque me encontré con un grupo de personas y un grupo de músicos muy lindo. Entonces el acople se hizo rápido y... El tema de la composición, que también me preguntabas, se acompaña entre todos. Se acompaña entre todos. Así. Bueno, ahora vamos con un videoclip. Desde Concordia viene la señorita Jan, la Jan de Concordia, con la canción Espejos. Alcanzar lo que resuena por dentro, ese llamado reflexivo, espiritual, no cognitivo. Conviven conmigo los pesares colectivos, de los cuales he decidido apartar de mi camino. Y si querés podés leerme, para así poder llegar a comprenderme. Mi alma habla en mi piel, en las paredes, en los papeles, carteles. No se puede querer apagar lo que no está encendido. Te puede molestar del otro lo que no has resuelto contigo, amigo, amigue. Somos dioses sabios en busca de alcanzar nuestros propios objetivos. Objetivos por los cuales habitamos este mundo. No esquivo más mi meta a alcanzar por querer forzar que otros hagan lo que yo les digo. Cada uno de nosotros es parte universal. Somos solo materia llamada humanidad. Por eso deseo ser un ser más sabio, más sano. Decido no perder energía permitiendo que me hagan daño. Tiro otra visión, no hay una sola verdad. Nunca pude pertenecer a una grupalidad. Existenciales, yo me despojo. Hacete cargo vos mismo de lo que te produce el enojo. Oh, 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 oh. Y de las etiquetas existenciales, yo me despojo. Hacete cargo vos misma de lo que te produce el enojo. Oh, 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 oh. De las etiquetas existenciales, yo me despojo. Hacete cargo vos mismo de lo que te produce el enojo. Etiquetas existenciales, yo me despojo. Hacete cargo vos misma de lo que te produce el enojo.
Bueno, seguimos con Liz al fondo. Ahora están Fran y el otro Fede de Liz al fondo. Bueno, chicos, excelente que estén participando con nosotros en el programa. A ver qué nos pueden responder si les preguntamos dónde escuchamos Liz al fondo. Y bueno, Liz al fondo lo pueden escuchar en todas las plataformas. Que subimos en la pandemia un EP. Y gracias a Wemi hicimos el contacto con C-Baby y eso se subió. Bien. Y quedó en Spotify, YouTube, en todas las plataformas que están. Así que también, bueno, en nuestras redes, en Facebook, en Instagram y todos esos lugares se puede escuchar. Bien, estamos a punto de volver a los escenarios. Las bandas están a punto de poder volver. ¿Cómo se preparan ustedes para eso? Y estamos a pleno, con muchas ganas de empezar de vuelta después de todo este tiempo de parate por el COVID. Y con expectativa muy grande, ¿viste? Porque estamos haciendo canciones nuevas, queremos amoldarnos a nuevos, ¿viste? Métodos de tocar, tipo acústicos. Y un montón de cosas que hicimos, por ejemplo, el año pasado, que nos ha permitido también abrirnos muchos lugares nuevos donde antes no teníamos, o sea, lugar como banda de rock, ¿viste? Porque el tema de eléctrico es todo un tema para las bandas. Y hay, no hay tantos lugares hoy en día, entonces, ¿viste? Pero... también se están trabajando con produciendo música y video, quiero decir. Sí. En nuestro programa han sonado mucho, ya te digo, con la canción esa que tenían Solo Observo y ahora están con Yulus. ¿Están pensando en sacar videos nuevos? Sí, estamos en tratativas ahí. Queremos terminar de grabar las canciones nuevas que tenemos. Ajá. Y de esa elegir una y poder hacer un videito nuevo, tenemos muchas ganas de hacer eso. Claro, de hecho ya hay algo en marcha, que sería el próximo video, y bueno, estamos tratando de bueno darle forma a eso, terminar eso, y encarar a ver qué lugar, cómo hacer y toda esa movida. Bueno, además está decirles que cuando tengan el video lo pueden venir a presentar acá en el programa. Por supuesto. Será bienvenido, nos encanta la banda, nos encanta la música que hacen, que hayan venido y hayan adaptado su formato eléctrico a lo que podemos presentar, o permitirles nosotros acá en Enlaces Sonoros. Chicos, les agradecemos por haberse trasladado hasta los estudios y para dar por terminada la entrevista nos gustaría que presenten ustedes mismos una de las canciones que están tocando en vivo. Bueno, entonces vamos con la canción Yulus, que tocamos acá con los chicos del estudio. Muy amables, muchas gracias por habernos convocado, así que les agradecemos y la pasamos muy bien. Así que bueno, vamos con Yulus. Ahora que todo pasa claro a nuestro alrededor, ahora que estoy cansado de insistir en donde estoy, las puertas se cerraron, el invierno ya llegó, la palabra más profunda con la brisa se voló. Basta de seguir mirando así como pasa todo al fin. Si no puedo cambiar algo, lo intenté, yo no perdí. Varios dedos que me apuntan, disparando su temor. Varios días han pasado y ya no siento más dolor. Las puertas se cerraron y el invierno ya pasó. La palabra más profunda con la brisa se voló. Basta de seguir mirando así como pasa todo al fin. Si no puedo cambiar algo, lo intenté, yo no perdí.
¿Querés registrar tus canciones en Sadaic? ¿Necesitas quien transcriba tus temas a partituras? Melodía, cifrado de acordes, tablatura, formato digital. Por consultas, comunícate con Stefano Maddalena, 3442-5543-93. Concepción del Uruguay posee uno de los colegios más prestigiosos del país, donde estudiaron 5 presidentes latinoamericanos. Tiene una oferta educativa con 4 universidades, de las cuales 3 son de gestión pública. Estudiantes de toda la provincia se congregan durante el año lectivo para formarse. Concepción del Uruguay es polo educativo. Recordamos que este es un espacio de la Unión Entrerriana de Músicos Independientes, transmitido por la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones cada sábado y por el canal de YouTube de UEMI los días miércoles. Si te interesa ser parte de nuestros auspiciantes, te podés comunicar a contacto uemi@gmail.com o al celu 3442-501408. Bien, Cecilia, ahora nos vamos a una doble dosis de reggae music. Iremos hasta Gualeguaychú a ver a Divina Ciencia con el feat que hacen con Chelo de la Zimbabue. Esto es una presentación en vivo con la canción Días Felices. Pero antes, suma paciencia, ya verás. Con quien valga la pena envejecer y trascender la banalidad, vivir como debe ser con intensidad. Te haré protagonista de todos mis anhelos, te daré felicidad como nadie supo hacerlo, es mi promesa. Te darás cuenta que no miento, nuestro amor se hará más fuerte con el paso del tiempo. Frente haremos a las tormentas, porque no se trata de estar solo en las buenas. Quiero que me creas, no son frases hechas ni palabras huecas. No es otra canción de amor como las demás, es nuestra canción de amor. Ya verás, no es otra canción de amor como las demás, es nuestra canción de amor. Una necesidad, la libertad es alimento. Tu respuesta honesta altera la comodidad, sensualidad del pensamiento. Como cuando te erizas en intimidad, te muestras por completo.
No estaba planeado ni es casualidad. Es ganarle al tiempo. Esta canción, sin rosas ni balcón, sin fotos de a montón, sin insistidor, sin quien se resista. Esta canción no nació a primera vista. Canción sin género, realista. Una conversación inteligente, la mejor conquista. Conectar es vital. Revaloriza tu esencial. Que el verdadero amor exista. Es una canción que habla de ti, de mí. Cómo cambió mi vida desde que te conocí. Canto sincero, a veces canto por lo malo, hoy canto por lo bueno. No creí que pudiera conocer esa persona con quien valga la pena envejecer y trascender. La banalidad, vivir como debe ser con intensidad. Te haré protagonista de todos mis anhelos, te daré felicidad como nadie supo hacerlo, es mi promesa. Te darás cuenta que no miento, nuestro amor será más fuerte con el paso del tiempo. A las tormentas, porque no se trata de estar solo en las buenas. Quiero que me creas, no son frases hechas ni palabras huecas. No es otra canción de amor como las demás, es nuestra canción de amor. Ya verás, no es otra canción de amor. Maldito el tiempo perdido, que fue quien me enseñó
de tantas lunas preocupadas va desapareciendo. De la tristeza enquistada se va desvaneciendo. Ya no te cuestas en la cama, esa sonrisa que te atrapa y una frase que te suena al despertar. Si ya has tenido días felices, si ya ves venir días felices, vas a despedir días grises, cicatrices ya no producen dolor. Cicatrices ya no producen dolor, ya no producen dolor. Las cicatrices ya no producen dolor. No. Rogo, 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 dance con divina ciencia, con divina ciencia. Aquí, en Gualeguaychú, Gualeguaychú, Guale, 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 dance, dance, dance. Arriba, divina ciencia, una banda local. Se merece todo el apoyo de ustedes. Muchas gracias por la invitación, chicos. Placer. Y este aplauso para el chelo de la Zimbabue. Y que se oiga más fuerte. ¡Vamos! Gracias a ustedes. Nos vemos. Ahora nos vamos a recorrer y sobrevolar la Ruta 51 atravesando Entre Ríos con la banda Alcatraz Rock de La Roque. La canción, como no podía ser de otra manera, se llama 51. Tus ciclos cierran, mueren infundados sus dilemas, caen a un profundo estancamiento, solos, embarrados y obsoletos. Nuestros sentimientos que impulsó pelear por nuestros sueños, y así se abren caminos que lanzan pueblos, tejen sus tramas en cantos nuevos. Esta misma
dejar una puerta abierta. Esperanzas hoy nos congregan. Después de tantas falsas promesas, parece realizada nuestra empresa. Esa misma ruta que deseando ser andada, desencadena llevando gracias en cada huella. Hemos llegado al final de este Enlace Sonoros, programa 34. Como siempre, agradecemos a todos los que fueron parte de esto. Por supuesto, a Toto Riquelme en el sonido, a Gaby Ocampo en cámaras. También agradecemos a nuestros auspiciantes, Ceci. Exactamente. Ellos son doctora Natalia Lem, esteticista, Lubricentro Elola, a la Asociación Mutual de Trabajadores Avícolas, a Estefano Madalena con sus transcripciones de partituras, a la Municipalidad de Concepción del Uruguay, también a la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. Quiero un especial y muy grande agradecimiento a Gigi, que siempre está dándonos una mano con su mejor vibra, con su buena energía. Gracias a Romina Blanc, con Romina Blanca Artesanías, que me acompañó con estas pulseritas hermosas y esta figura rítmica, una corchea hermosa que adorna mi. Sí, también agradecer a Guaraguara Indumentaria, también agradecer a mi barbero, búsquenlo en Instagram como Barbershop Cedelú. Bien, y para despedirnos, nos vamos con la última canción de nuestros invitados del día de hoy. Lisa al fondo con la canción Perdidos en el Espacio. Nos vemos en el programa 35. Hasta luego. Thank you.
quedamos dormidos.